Se abre la sesión. Doctores, sentaos y cubríos. A continuación, la Secretaria General de la Universidad procederá a la lectura del acta de nombramiento como doctor honoris causa de don Pedro. Cabadas. El Consejo de Gobierno de la Universidad Internacional Valenciana, en fecha 2 de diciembre de 2011, ratificado en Junta de Patronato de la Fundación Universidad Internacional de Valencia, en fecha 27 de diciembre de 2011, ha acordado por unanimidad la concesión del doctorado honoris causa al excelentísimo señor. Don Pedro Cavadas Rodríguez, por su excelente contribución a la cirugía reconstructiva y a la microcirugía reconstructiva traumática y sus aportes al mundo de la medicina en el campo universitario y de la docencia. El defensor universitario, el doctor Henry Boucher, acompañará a la presencia de todos los claustrales al doctor Pedro Cavadas y a su padrino. Tiene la palabra el padrino del doctorando, el catedrático de psicobiología, doctor Vicente Simón, que pronunciará la laudacio. Rector Magnífico, Honorable Consellera, Doctor Cavadas, Excelentísimas Autoridades, Excelentísimo Vicerrector, Vicerrectores y Delegados de otras universidades de la Comunidad Valenciana, Doctores de Claustro, señoras y señores. Para mí es un honor realizar la presentación del Doctor Cavadas en este acto de su nombramiento como Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional Valenciana. Hago esta presentación desde la sorpresa de haber sido designado para esta tarea, pero también desde la admiración y el respeto por su figura de cirujano excepcional. Aunque mi vida profesional como médico ha discurrido por caminos bastante distintos del de la cirugía, no es menos cierto que me unen a esta disciplina lazos afectivos muy fuertes y tempranos, ya que desde niño estuve en contacto con los avatares y lances del oficio de cirujano que es el que ejercía mi padre. De hecho, crecí en el marco físico de una consulta privada, en el que, eran otros tiempos, se realizaban intervenciones hoy en día impensables fuera de un hospital. El doctor Pedro Cavadas, cirujano de gran prestigio, tanto a nivel nacional como internacional, nació en Valencia en 1965. En ese mismo año, y para que lo situemos en el tiempo, nacieron otras figuras públicas bastante conocidas. Como la infanta Cristina, la princesa Estefanía de Mónaco, la escritora Joe Rowling o la actriz Belén Rueda, con la que curiosamente, años más tarde, en 2007, el doctor Cavadas compartiría un premio, el premio Protagonistas, aunque claro, en categorías muy diferentes. También fue el año 1965 en el que murieron Sir Winston Churchill y el doctor Albert Schweitzer. El joven Pedro Cavadas, tras estudiar el bachillerato en el Colegio San José de Calasanz, eligió la carrera de medicina y estudió en la Universidad de Valencia, en donde se licenció en medicina y cirugía en 1989. En esta breve intervención me limitaré a destacar tres aspectos de su labor profesional y de su perfil humano. Su extraordinaria habilidad manual orientada a la práctica de la cirugía, su importante contribución a la innovación tecnológica en la cirugía reconstructiva y reparadora, y su destacada labor humanitaria. Comenzaré comentando su habilidad quirúrgica. A través de algunos de sus compañeros de curso, he podido saber que su habilidad manual y su interés y tesón en dedicarla a conocer y reparar el cuerpo humano destacaron ya notablemente durante su época de estudiante de anatomía. En aquel tiempo, el catedrático de anatomía era don Víctor Smith y, como muchos de los presentes recordarán, en la sala de disección se nombraban jefes de mesa que estaban a cargo de un cadáver cuya disección se realizaba con el equipo de compañeros que componía cada una de las mesas. Pues bien, el entonces estudiante, Pedro Cavadas, era jefe de mesa y el cadáver de su mesa tenía fama de ser el mejor preparado. Tanto es así que era frecuente que los demás estudiantes acudieran para ver ese ejemplo de disección e incluso preguntarle a su compañero aclaraciones que él podía contestar ya que sus conocimientos de anatomía lo ponían a un nivel superior del que normalmente caracteriza a un estudiante. Al acabar la carrera, con magníficas calificaciones, 23 matrículas de honor y 5 sobresalientes, recibió el Premio Extraordinario de Licenciatura de la Promoción 1983-1989 y al año siguiente, en 1990, se le concedió el Segundo Premio Nacional de Licenciatura en Medicina. No es de extrañar que con sus conocimientos anatómicos y su habilidad eligiera la cirugía como la especialidad en la que quería desarrollarse profesionalmente, y concretamente el campo de la cirugía reconstructiva. Así que durante su estancia como médico interno residente en el Hospital La Fe de Valencia, se especializó en cirugía plástica y reconstructiva, obteniendo el título de dicha especialidad en 1995. Ese mismo año de 1995, el 28 de junio, leyó su tesis doctoral en el Departamento de Cirugía de la Universidad de Valencia, tesis que lleva por título Reconstrucción traqueal experimental mediante colgajo libre prefabricado, obteniendo el grado de doctor por la Universidad de Valencia con la calificación máxima de apto cum laude. El segundo punto que quiero desarrollar es su extraordinaria contribución a la innovación tecnológica en la cirugía reconstructiva. El entonces. Joven cirujano Cavadas, desde 1992 hasta 2002, realizó múltiples estancias en diversos servicios de cirugía plástica. Así estuvo en el Davis Medical Center de San Francisco, en el Providence Hospital de Southfield, Michigan, en el Hospital Gea González de México, Distrito Federal, en el Hospital General Yahweh de Burgos, en la Facultad de Medicina de Okayama, en Japón, y en el Changun Memorial Hospital de Taipei, en Taiwán. El doctor Cavadas, además de ejercer la medicina privada en la clínica que lleva su nombre, ha ocupado diversos cargos en centros de asistencia pública. Desde octubre de 1997 a diciembre del año 2000, fue médico adjunto del Servicio de Cirugía Plástica y Reconstructiva en el Hospital Clínico Universitario de Valencia. Desde junio de 2001 hasta mayo de 2002, fue médico adjunto del Servicio de Cirugía Plástica y Reconstructiva del Hospital Universitario La Fe de Valencia. Y entre junio de 1996 y junio de 2007 ocupó el cargo de jefe de la Unidad de Cirugía Reconstructiva y de la mano del Centro de Rehabilitación de Levante. Desde enero del pasado año, 2011, es jefe de la Unidad de Microcirugía y Cirugía Reconstructiva en el Hospital de Manises. A lo largo de todos estos años de práctica quirúrgica, se ha ido poniendo de manifiesto su extraordinaria capacidad innovadora en el ámbito de la cirugía reconstructiva que unida a su ritmo infatigable de trabajo y a su deseo de solucionar los problemas de los pacientes, ha dado lugar a una larga serie de éxitos quirúrgicos, entre los cuales voy a resaltar los que resultan más notables por su carácter pionero e innovador. En marzo de 2004 realiza una operación novedosa, manteniendo vivo un brazo amputado al conectarlo con las venas y arterias de la pierna del propio amputado durante nueve días y reimplantarlo posteriormente. En diciembre de 2006 realiza un trasplante de dos manos y antebrazos a Alba Lucía, una mujer colombiana que había perdido sus manos 23 años antes, entonces tenía 47, tras una explosión en una clase de química, siendo así la primera mujer del mundo trasplantada de antebrazos y desde luego el primer trasplante de esa, de esa naturaleza en España. En enero de 2007, reimplanta una mano a un niño de dos años. En noviembre de 2007, realiza el séptimo trasplante de manos y antebrazos del mundo y el segundo en España, siendo esta su segunda operación del mismo tipo. En marzo de 2008, realiza el segundo autotrasplante cruzado del brazo del mundo. Además, extirpa un tumor gigante torácico, quitando nueve costillas. En mayo de 2008, reimplantó un brazo amputado por cuatro partes. En octubre de 2008 realiza el segundo trasplante a nivel mundial de dos brazos enteros. También extirpó un tumor desmoide de gigante ubicado en el, en el toras de una joven mujer. En noviembre de 2008 reimplanta una pierna en su lugar original tras haberla implantado previamente en la ingle y en la otra pierna del propio paciente. En agosto de 2009 llevó a cabo con éxito el primer trasplante de cara en España, octavo del mundo. Además, es el primer trasplante de cara que incluye la lengua y la mandíbula. En julio de 2011 realizó el primer trasplante simultáneo y bilateral de piernas a nivel mundial. El restablecimiento de ambas piernas fue por encima de las rodillas. Toda esta experiencia quirúrgica tan novedosa y tan amplia, unas 18.000 intervenciones realizadas, ha originado más de 120 publicaciones en revistas internacionales de cirugía reconstructiva y numerosas participaciones en congresos nacionales e internacionales. Asimismo, el doctor Cavadas ha desempeñado una amplia labor docente, organizando y participando numerosos cursos en los que transmite sus innovadoras técnicas a otros cirujanos para que su labor pionera pueda ser aprovechada por una gran parte de la comunidad científica nacional e internacional. Algunos de los premios científicos que han reconocido esta labor han sido el Premio Internacional FILAP, de residentes en cirugía plástica en Chile, en 1994, el premio al mejor residente en microcirugía en Estados Unidos, en 1995, el premio internacional de la Fundación Cristóbal Gabarrón de Ciencia e Investigación, en 2011, por su labor pionera en la cirugía reconstructiva y reparadora. Por último, el tercer punto sobre el que quiero decir unas palabras es su labor humanitaria. El doctor Cavadas piensa que lo importante es poder aliviar el sufrimiento a una serie de pacientes que antes no tenían solución. Por eso ha deseado que sus conocimientos puedan ayudar también a muchos seres humanos que tienen muy difícil el acceder a cualquier tipo de asistencia médica y mucho menos a una asistencia tan especializada. Por ello, en el año 2003, crea la Fundación Pedro Cavadas de la Comunidad Valenciana con el objetivo de proporcionar cirugía reconstructiva moderna a pacientes desfavorecidos de países africanos. Desde entonces, como presidente de la Fundación, desarrolla programas de cooperación humanitaria en el norte de Kenia y el suroeste de Uganda. Son programas de desarrollo sanitario a través de los cuales se realizan campañas quirúrgicas en zonas extremadamente pobres de estos países. Su finalidad es proporcionar a la población acceso gratuito a la cirugía reconstructiva moderna. Los programas incluyen... Becas de formación en cirugía reconstructiva para cirujanos locales, a cambio de que trabajen gratuitamente para la comunidad un porcentaje de su tiempo. El doctor Cavadas ha recibido numerosos premios no científicos en reconocimiento de su labor, entre los que quiero destacar, en 2007, el premio Protagonistas en Investigación y Ciencia, premio creado por Luis del Olmo, de Onda Rambla y Punto Radio el Premio Valencianos del Siglo XXI, el Premio de la Asociación Española de Palabra Culta y Buenos Modos, el Premio Cimera Rotaria de Valencia. En 2008 recibió el Premio Ausias Marca a la Investigación y la Medalla de Oro de la Fundación Manuel Broseta. En 2009 recibió la Alta Distinción de la Generalitat Valenciana, también concedida a título póstumo al cooperante Vicente Ferrer. Recibió asimismo el nombramiento de hijo predilecto de la ciudad de Valencia. También recibió el premio extraordinario de la Consejería de Sanidad de Valencia y el premio a la solidaridad de la Fundación 11. En resumen, por su trayectoria científica y humana, nos encontramos ante una persona extraordinaria que también merece un reconocimiento extraordinario. Por tanto, Considerados y expuestos todos estos hechos, dignísimas autoridades y claustrales, solicito con toda consideración y encarecidamente ruego que se otorgue y confiera al señor don Pedro Cavadas el supremo grado de doctor honoris causa por la Universidad Internacional Valenciana. He dicho. A continuación, investiremos solemnemente, como doctor honoris causa, al doctor Pedro Cabadas. Por favor, pónganse en pie. El Consejo de Gobierno de la Universidad Internacional Valenciana, en reconocimiento de sus muchos méritos académicos, ha tenido el honor y el placer de nombraros doctor honoris causa. Por ello, os impongo la medalla correspondiente a este mérito. Siguiendo la tradición y en virtud de la autoridad que me está conferida, os entrego dicho título y os impongo los símbolos que acompañan al grado que ahora se os otorga. Os impongo el birrete laureado como distintivo de vuestro estudio y alto magisterio. Asimismo, os hago entrega de este libro que simboliza los secretos de la ciencia. Recibid el anillo como muestra de nuestra unión perpetua y amistad con nuestra universidad. Y os hago entrega también de unos guantes blancos como símbolo de la pureza de vuestras manos y de la ética estricta que debe acompañar el ejercicio de vuestras actividades universitarias. A continuación, os voy a tomar juramento en nombre y por la autoridad de esta universidad. Juráis o prometéis solemnemente por vuestra conciencia y honor, defender y respetar todos los derechos y honores de la Universidad Internacional Valenciana en cualquier parte del mundo en la que os halléis, así como favorecerla y ayudarla cuantas veces fuere requerido? Sí, quiero. Digo, perdón. Sí, prometo, prometo. Recibo vuestra promesa, si así lo hiciereis, que la memoria de los claustrales os lo pague, y si no, que os lo demande. Incorporado ya a esta universidad, permitidme ahora que, en nombre de representación del claustro que me honra de teneros como hermano y compañero, os dé un abrazo de fraternidad. Uy, okay. <coughs> dale, dale, dale. Tiene la palabra el doctor Pedro Cabadas. Buenas tardes. La verdad es que mi experiencia en este tipo de cosas es de una o ninguna, como decía aquel, y además cuando me midieron la cabeza para el birrete tenía el pelo más largo, entonces cuando hago así, cuando hago así se me cae. Me van a disculpar, ¿eh? pero como digo, tengo poca experiencia en esto. Realmente la última vez que hice algo parecido a esto, que fue cuando leí la, la tesis, hace ya unos poquitos años, no, no se parecía mucho a esto, no te ponían birretes, no te ponían... Vamos, no, no había nada. Básicamente, pues eso, invitabas a, a comer a toda la gente, que yo creo que la mitad iban para eso, y te daban el, el doctorado y ya está. Bueno, la verdad es que mmm, me encantaría decirles que llevo dos meses preparando, la, preparando esta charla, de hecho se habrán dado cuenta que saco papeles para, con todo preparado, pero, pero no es verdad, no es verdad. Por desgracia o por fortuna, la vida profesional te lleva a tener poquito, poquito tiempo para dedicarle a, a bueno, a, no, iba a decir lúdico, no es lúdico, pero no es no es asistencial. Y realmente hoy a mediodía pensando digo bueno, ¿qué dice un doctor honoris causa? O sea, digo hombre, te habrá que decir unas palabras. ¿Qué suele decir un doctor honoris causa? ¿De qué habla? Del ¿De honor que le causa a él, a la universidad, a mi madre verme vestido de persona. Desde hace más o menos, no sé, no sé, puede, que hace, puede que hiciera dos años que no me ponía una, una corbata y encima me la han hecho quitar nada más llegar. O sea, que no, mi madre no me va a ver con corbata. La verdad es que no lo sé, no sé muy bien de qué habla un, un doctor honoris causa. Y entonces, pues bueno, pues eh, he pensado que en vez de preparar nada iba a tirar de improvisación relativa. Y se me ocurría que, bueno, si es una universidad, lógicamente hay estudiantes. Básicamente la universidad tiene poco que ver con los profesores, doctores, doctorandos, tiene que ver con los, con los estudiantes y tiene que ver con la formación de estudiantes. Entonces, pienso que salvo decir algo que sea de cierta utilidad para los, para los jóvenes, a los mayores ya poco más o menos, lo que nos digan podemos hacer como que le hacemos caso, pero la gente mayor ya hace caso a muy pocas cosas. Quien puede tener posibilidad de escuchar alguna cosa y bueno, hacer caso en el mejor de, lo, de los supuestos es la gente joven. Y se me ocurría, yo es que tengo un problema, tengo un problema anatómico cerebral y es que si hay algún estudiante de medicina, eh, la estructura que une los dos hemisferios cerebrales, que es el cuerpo calloso, el que hace que un hemisferio hable con el otro, yo no lo tengo. Entonces, disculparán que el discurso vaya saltando de una cosa a otra vagamente relacionada, pero creo que es un, es un problema anatómico. Pienso dos cosas vagamente relacionadas a la vez y, y por eso probablemente el discurso va, va a transcurrir en esos términos. Pero el otro día me llamaba respecto de qué cosas son, son pueden ser útiles para, para estudiantes. Me llamaba un periodista que además me pilló conduciendo, tenía la excusa perfecta para, para, para ser telegráfico, y me pregunta, ¿no? Es que estamos llamando a, a personalidades relevantes, digo, hombre, gracias, para que opinen sobre el movimiento 15M. Digo, hostia, ¿y eso qué es? Y dice, sí, aquello. Digo, y en ese, en ese momento es que me dice, hace, va a ser un año del movimiento 15M. Para que nos dé su valoración sobre qué ha quedado de aquello, digo, bueno, si, si ya ni me acordaba, ya la valoración está hecha. Entonces se me, ocur, se me ocurría hace un rato, digo, bueno, o sea, movimiento 15M, lo de indignea, Indignaos y demás, que surgió a, a raíz del libro de, de Hessel, que además es un libro de 20 páginas que no me he leído como todos. Obviamente, me he leído el resumen del resumen, del resumen, del resumen, del resumen en algún dominical atrasado. Pero, pero básicamente, bueno me hacía gracia porque, porque en algún momento se llamó a la gente a indignarse contra una serie de cosas muy obvias, indignarse contra bueno, pues contra el poder omnímodo del dinero, de los bancos, de la codicia, el poder político, el poder. Bien, vale, fenomenal, pero se me ocurrió que qué tal si, en vez de llamar a indignarse, llamamos a dignarse. Yo, yo, en vez de llamar a la, a la gente, como digo, a la gente joven, los mayores ya somos mayores y ya hacemos, lo dicho, hacemos como que hacemos caso para que, para que nos dejen. Pero, pero básicamente es la gente joven. Yo llamaría a la gente joven a dignarse. A dignarse, caso de que esa palabra exista en el sentido en el que lo estoy usando, pero lo estoy usando como antónimo de indignarse. Me van a permitir esa licencia. Iba a decir poética, literaria. Se me cae de verdad, ¿eh? En serio. Además, se, se apoya en una oreja. ¿Me lo puedo quitar? Uy, gracias. No, en serio, estoy cohibido con el protocolo. No me atrevo, no me atrevo ni a moverme. Pero es que en serio, se me caía, me daban una oreja, la oreja es capaz de aguantar, pero es que entonces ya... O sea, o entre, o entre el pelo o entre la oreja, el birrete se aguantaba. Pero así no estoy pendiente de ello. Como digo, yo llamaría a la gente, a los estudiantes universitarios, a, a dignarse, a, a, a reclamar a reivindicar, no quejarse contra el, la avaricia y contra el, los, los políticos y contra... Los brindis al sol son fenomenales, son maravillosos, pero si los sacas del ámbito poético, realmente darle forma a eso es dificilísimo. De hecho, así quedó el 15M, desde mi punto de vista y con perdón. Nadie le dio forma a nada y al final, pues eso, queda una entrevista de un periodista mientras voy conduciendo con la excusa para ser breve. Pero, pero yo llamaría a, a, a reivindicar cosas positivas a reivindicar cosas cosas dignas, cosas cosas honorables, pero no por el hecho de que lo diga yo, porque yo pasaba por aquí, hoy coincide que me han hecho doctor honoris causa y la verdad es que me hace un montón de ilusión. Y para ser sincero, porque yo desde que soy mayor ya digo lo que digo más o menos lo que iba a decir lo que quiero, digo más o menos lo que lo que pienso. Pensaba que me iba a hacer menos ilusión, porque realmente cuando me mandaron el protocolo, digo, no es posible. O sea, no es posible. O no son conscientes de a quién le están dando el, 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 el honoris causa. O, o, sea, o sea, no puede ser. Ponía, entra, se levanta, sale, eh, me, me, da un abrazo, dice, no sé qué. Digo, no puede ser. O sea, yo me muero. Si tengo que hacer eso, me muero. Hago como los chiquillos. A mitad, me quito esto y me voy. Pero no, 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 al revés. Al revés. Estoy encantado de verdad. Si no, no lo diría. Pues, pasar el trámite es muy fácil. Pero, pero, como digo, cosas honorables que no, que no es porque lo diga yo, sino porque, porque eran cosas honestas y limpias. Hace cien años, hace cinco o seis años, que casi todo era diametralmente opuesto ahora, son dignas ahora y van a ser dignas dentro de cuando pase esta crisis y venga la octava crisis siguiente. Van a seguir siendo dignas, ¿por qué? Porque lo son, porque lo son. ¿Qué es valorable, qué no es valorable, qué es valioso, qué no es valioso, las cosas por las que hoy te dan un premio? Hace 100 años te quemaban por ello. Y las cosas por las que hoy te meten en la cárcel, pues quizá dentro de 20 años te hacen hijo predilecto de algún sitio. Las cosas que cambian dependiendo del momento, bueno, eso son verdades convenidas, verdades convenientes, pero no por ello son realmente verdades. ¿Qué es lo que llamo yo a, a, a reivindicar? ¿Qué es lo que yo llamo a dignarse? Dignaos. En vez de indignaos, dignaos. Básicamente... El valor del trabajo, básicamente la cultura de trabajo. Y yo interpreto este premio, o este bueno, este, este honor, lo interpreto como un reconocimiento al trabajo, no lo interpreto como otra cosa. Porque por lo demás, pues bueno, normalmente la gente te da tantos más premios cuanta más pinta de estar enfermo tienes. Sí, normalmente a la gente, claro, dicen, hostia, vamos a darle el premio porque ya dárselo póstumo no, 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 no va bien. Entonces, cuando te dan muchos, muchos premios, ay, ay, ay ay, ay. ay! Yo interpreto esto, quiero pensar, que es como un, como un reconocimiento al trabajo, no ya mío, porque bueno, yo como digo pasaba por aquí. Yo soy un ser eucarionte que pasaba por aquí, que dentro de unos años devolveré mi préstamo de carbono y punto. Pero sino como, como concepto, el concepto del trabajo, la cultura del trabajo, y reivindicar eso supone ir en contra de corriente. Porque ¿cuál es la corriente? La corriente real, es decir, vale, es como un pececito, si tú te dejas que te lleve la corriente, ¿qué te dice la corriente? No, hombre, no, usted tiene derecho a todo y además tiene derecho, usted lo quiere todo y lo quiere, ahora, y lo quiere ahora, pero es que además tiene derecho. ¿Qué hace usted a cambio? No, 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 nada, no hace falta. No hace falta, es ciudadano. No, oiga, no. Y además te ponen una serie de modelos que son, si usted es retrasado mental, con todo mi respeto, pero si usted es básicamente retrasado mental, analfabeto funcional o de verdad, sale en la tele en la octava versión de Gran Hermano, puede llegar a, no ya a hacerse famoso, sino a ganar una pasta a lo bestia. O sea, estamos, no estamos, se está bombardeando con ese tipo de... O sea, ¿ese es el objetivo de la vida? El objetivo de la vida es, sea usted todo lo tonto posible, tenga usted la mínima educación posible, sea lo más cretino posible, no pegue un palo al agua... Y no se preocupe que usted va a tener un beneficio maravilloso. Va a ser, pues eso, el jefe del, o sea, el rey del polígono va a tener sus, o sea, va a tener todos los honores del mundo. Claro, yo tengo dos hijas pequeñas. Yo no quiero que vean eso, mis hijas. O sea, yo no quiero, yo quiero, quiero comunicarles lo contrario. Quiero reivindicar el valor del trabajo. Es decir, señores, no hay ninguna no hay ninguna fórmula segura. Para triunfar en la vida, y por favor que alguien también luego me defina qué es triunfar en la vida, no, no, no sé muy bien qué es triunfar en la vida, forrarse de pasta no lo es, no lo es. Pero para triunfar profesionalmente o para hacer las cosas, ser un profesional decente, no hay ninguna, ninguna fórmula mágica porque tú puedes estar currando como un negro, y bueno, yo puedo decirlo de currando como un negro, sin que me tilden de, de racista. Y que luego al final las cosas no te salgan bien, pero es la mejor apuesta que, que tienes. O sea, la, la forma en la que más probabilidades tienes de tener un premio es invirtiendo mucho esfuerzo. Si no inviertes mucho esfuerzo, te puede tocar la lotería, pero no parece una buena inversión. Jugar a las loterías. Sí, puede ser un tío que no sabe escribir, que sabe jugar al, al fútbol, que cuando lo entrevistan, pues es todo un, vamos, es un, un caudal de. Claro, es que también me hace gracia que se entrevistan a los futbolistas. ¡Hostia, déjalo que juega el fútbol! Pero no le hagas encima hablar, claro, no, el fútbol es fútbol, hasta que no hay gol no hay gol y los partidos hasta que no se han terminado no se han terminado. Dices, vale, fenomenal. Pero claro, te puede tocar una lotería relativa y es que seas ese tío entre 7.000 millones de habitantes del, de vecinos del mundo y sí, un tío que gana 3 trillones de euros al año y tal, y que es el, el modelo de todo. Pero no parece que ese sea el, la mejor apuesta si uno se plantea cómo va... Cuando uno es joven, si uno se plantea cómo va a enfocar su vida. De modo que reivindico y reclamo la cultura del trabajo. Si algo hay que enseñar a la gente, es decir, vale, si usted paga el precio de entrada al cine, usted tiene derecho a ver la película. Si usted ha pagado el precio de la entrada al cine y no le dejan ver la película, monte el pollo del siglo. O sea, líela, líela, queme el cine. Porque usted tiene todo el derecho del mundo porque ha pagado el precio. Ahora, si usted no ha pagado el precio, ya puede llorar, ya puede ponerse como quiera. Usted no ve la película. Si alguien en algún momento le quiso convencer de que podía ver esa película y que además se la llevaban a casa y se la proyectaban, a cambio probablemente de sacarte la pasta por otra vía, pues bueno, lo siento, pero le engañaron. El mundo real y por desgracia ahora, bueno, la vida se empieza a parecer un poquito más a lo real. Es decir, señores, los regalicos aquellos no eran reales. La vida cuesta, la vida no es divertida. Bueno, es divertida a ratos, como todo. Como todo, la vida es divertida a ratos y la vida es aburridísima a ratos. A nadie le gusta sentarse a estudiar. No, es que a, uno, es que a mí me gusta mucho lo que estudio. Sí, pero lo que, una cosa es que te guste para un ratito y otra cosa es sentarte y tragarte un ladrillo. Eso no nos gusta a nadie. Pero lo siento, es el precio de la entrada al cine. Y luego, ¿vale? Y, y la experiencia demuestra que si haces eso, luego ves la película. Con lo cual reivindico eso. Reivindico también otra cosa. Reivindico también la excelencia profesional. Y también supone ir contra corriente. ¿Qué es lo que te dice la corriente? La corriente te dice. La corriente qué es, pues bueno, poco más o menos. A ver. Bueno, lo que dice, lo que dice la, la, la religión y el único Dios verdadero, que es la publicidad y la televisión su altar. ¿Qué es lo que te dice? Te dice, bueno, usted poco más o menos venda humo, que no le pesquen poco más o menos aplicando el principio de, no sé, creo que se, hay principios estos que, que, de Peters y probablemente Peters no existía, el principio de ineficacia o ineficiencia de Peters, es como la ley de Murphy, Murphy probablemente tampoco existió y le, 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 le calzaron la ley. Pero aprovechando eso, pues bueno, estate en el puesto, en el puesto de, de, cuando llegues a tu nivel de incompetencia, quédate ahí, escala otro puestecito, a ver si con un poco de suerte no te pescan. Y, y vivimos en la cultura profesional del que no me pesquen. Yo reivindico otra cosa. Yo reivindico, señores, vamos a dejar de vender humo. Vamos a vender cosas de verdad. Vender cosas de verdad me refiero profesionalmente. Adquiera usted unos conocimientos. ¿Qué pasa? ¿Que eso no es popular? Pues no es popular, lo siento. Todos hemos ido al colegio de pequeños. Y si se acuerdan todos ustedes, de pequeños, en el cole estaba el vago trasto simpático, que además solía ser bueno en gimnasia, que era el tío más popular del mundo, sobre todo entre las tías. Y luego estaba el empollón, que habitualmente era muy malo en gimnasia, tres de cada cuatro veces con sobrepeso y o gafas, pero esa era la, 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 la figura menos popular de la clase. Bueno, pues a ver, arquetipos aparte. Pues, pues lo siento, lo siento, o sea, yo por el hecho de que, de que el, el vago jeta, tramposo, pero simpaticote, fuera popular, eso no le habilita para ser un modelo a seguir. Lo siento, aunque cuando uno es pequeño, pues sigue ese modelo y otros peores. Pero es que cuando eres pequeño sigues cualquier cosa, porque por eso eres pequeño. Pero cuando ya eres mayor, ya la única cosa buena de hacerte mayor es que poco más o menos puedes distinguir lo que, lo que es válido y lo que son cuentos chinos, estén lo bien maquillados que estén. Te das cuenta de que, pues lo siento, lo siento, el vago simpático bueno en gimnasia, que era el primero en tener novia siempre, y el empollón solía ser el último, me refiero cronológicamente, pues lo siento, o sea, reivindico, no es que reivindique el tener sobrepeso y llevar gafas o ser repelente, no, 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 reivindico el estudio. Y reivindico el que, ¿por qué narices un tío, si es, eh, juega muy bien al fútbol en el patio de colegio, o yo qué sé, o, es fenomenal, y por qué un tío estudie física y sepa más física que nadie, es un tío al que solamente se le puede hacer caso, al que habitualmente se le desprecia, y solamente se le hace caso cuando quieres que te saque de un atajo y de un, de un apuro, porque oye, pásame los apuntes, que tal igual. No, señores, no, señores. Pues lo siento, eso es ir contracorriente. Pues hay que ir contracorriente. ¿Por qué? Pues porque el otro es, es que es falso, es que es mentira. Porque luego en la vida real de los adultos reales no se corresponde o no se debería de corresponder con la realidad. ¿Estamos de acuerdo que jetas simpáticos triunfan? Joder, todo, con todos los días. Todos los días a todas horas. El mundo está lleno de jetas simpáticos. ¿Por qué? Porque si eres un Jeta más te vale ser simpático. O sea, si eres un vago, ya procura ser simpático, porque encima ser vago y mal tío probabilidades de éxito cero. Pero lo siento, si estamos reivindicando cosas que son loables hoy, hace 100 años y dentro de 100 años, reivindico el no vender humo, reivindico el prepararte tu profesión, buscar la excelencia en tu profesión e implicarte en tu profesión. Porque si estamos en un foro universitario estamos hablando de prepararse para una profesión, no estamos hablando de otra cosa. Reivindico también otra cosa. Reivindico también otra cosa, y que también es ir contra corriente. Es como el salmón, tú puedes ser, no sé, como una especie de pez globo hinchado, hinchado habitualmente de nada, de ver publicidad, que además los habrán visto que los hinchan con aire y se quedan así. Bluh. Es una, una atracción cuando uno va al Caribe siempre. Todos habrán ido y les habrán hecho eso a, a cambio de un, par de, de un par de dólares a toda la gente. Pero que se lo lleva la corriente. Pero claro, ¿dónde acaba, eh? ¿Dónde acaba ese? Donde lo lleve la corriente. Si la corriente no va a buen sitio, lo siento, por el pez globo ya se deshinchará. Lo siento, nada corriente. Si la corriente no te lleva a buen sitio, nada contracorriente. Sé un salmón. Sé un salmón, nada contracorriente. Y reivindico el que ya está bien de estarse mirando al infraumbílico 24 horas al día. O sea, ya está bien de estarte mirando a ti mismo. Además, por, por motivos anatómicos y estudiantes de medicina, pues cuando uno flexiona un poco el raquis, la vista cae siempre a lo infraumbílico. Es una, es una cuestión anatómica. No oigo risas, luego afortunadamente la mayoría de la gente no lo haga. Me alegro, me alegro, me alegro. Me alegro. Pero basta ya de estar siguiendo lo que dice la, lo que dice la, la corriente. ¿Qué dice la corriente? Señores, yo mimé conmigo, pero no sé, es usted con usted y con consigo. La, 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 el cambio de la persona de, de primera a tercera no sale bien. Lo único importante es usted. Es usted y. y Usted y, sus, o sea, y todo lo que le rodea a usted, a su centro de gravedad. Ocúpese de usted solo, ocúpese de su propio placer, ocúpese solamente de. o sea, no mire más allá. Sea como las vacas lecheras. Me imagino que todos han visto cómo están las vacas lecheras en los, en los establos comerciales. Es un animal que, bueno, que, como da mucha leche, todo a su alrededor es para que no se distraiga y deje de dar leche. Le ponen música, le ponen no sé qué, le dan de comer, que no se mueva, no sea que se pierda una caloría y medio mililitro de leche. O sea, todo a su alrededor, que no se distraiga, todo es evitarle distracciones a la vaca, no sea que se distraiga y no de leche. Con las personas iguales, no, no, no se distraigan ustedes, no sea que dejen de comprar. Que dejen de comprar cosas para ustedes mismos, obviamente, para quién las vas a comprar. Entonces, al final, la corriente te lleva a decir. No, 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 o sea, no solo, no solo soy exclusivo, porque claro, me venden un coche exclusivo, eh, ropa exclusiva, moda exclusiva, todo es exclusivo, tú eres no sé qué, la moda es tal, ya es primavera en el corte inglés, ya es. Todo todo va hacia. No, no, usted, usted está solo en el mundo y a su alrededor solamente hay gente muy cool, muy cool, claro, hombre, no, te va, no vas a mirar alrededor y va a haber alguien que no sea elegante. ¿Cómo vas a mirar alrededor y alguien no va a llevar dos o tres iPhones? y vamos, un coche caro qué pasa que eres pobre bueno ahora ya en este, en este momento esa broma hace cuatro o cinco años valía ahora ya ahora ya habría que matizarla pero no señores reivindico lo contrario reivindico lo contrario dejemos de ser vacas lecheras haciendo caso a quien nos dice que no nos distraigamos para o sea que no dejemos de ver la televisión que no dejemos de comprar cosas no señores el mundo no es occidente el mundo no es esta sala, esta sala no es una muestra representativa de la humanidad. ¿Qué va? ¿Qué va? Aquí toda la gente va bien vestida, algunos especialmente. <laughs> toda la gente tiene estudios, hostia, estamos en la universidad. Somos una élite económica. Económica toda la gente de aquí gana pasta. Gana pasta más menos, pero pero bastante más de la que necesita en términos absolutos. Toda la gente de aquí se ducha como pocos días alternos, o sea, me refiero. <laughs> sabe escribir, sabe esto no es una muestra representativa. Si, si la normalidad es un concepto estadístico, y lo es, la normalidad es un concepto estadístico, es la media, creo recordar, más menos una desviación estándar, creo que eso era lo, el concepto de normalidad. Si es un concepto estadístico, la humanidad no es así, porque la media más menos una desviación estándar de la humanidad no vive así. La mayoría de la humanidad vive en situaciones bastante más duras. No están pensando a ver si sacan ya el iPhone 4S o el 5. No están pensando a ver si ya es primavera en el corte inglés o ya. o tú eres moda o no me acuerdo. Además, es que, como te pares a verlas, es que te partes de risa. Te partes de risa con, con las con las banalidades y las, las intrascendencias tan tontas de, 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 los, de los anuncios de, de grandes almacenes. La inmensa mayoría de la gente no vive pensando si este año se lleva el verde o el, o el rojo o el negro, o las faldas aplisadas con… no vive de eso. O sea, los desfiles de moda son irrelevantes en el mundo, son irrelevantes. Bien, son divertimentos, divertimentos para este pequeño jardín botánico en el que vivimos y en el que bueno, pues desarrollas la mayoría de tu actividad, pero no hay que perder de vista que eso es… Una parte de la humanidad, pequeña, muy pequeña. La inmensa mayoría de la humanidad las pasa canutas. Pero canutas de verdad. Aquí ahora en España se empiezan a medio pasar un poquitito canutas muy, muy, muy poquitita gente. Muy poquita gente. Realmente al tío aquel banco codicioso que le ponía muy buena cara para, para, para concederle el préstamo pensando que se lo iba a devolver. Y que luego el que le ponía buena cara, cuando va a decir, oiga, yo es que no puedo pagar, el que le ponía buena cara ya no está allí. El departamento de buenas caras no. Ahora le mandamos al departamento de, de, de malas hostias, porque es que le vamos a desahuciar. Salvo esa poca gente que realmente se ve en la calle, el resto de gente lo que está es renunciando al lujo. Ay, es que no puedo tener dos coches. Cojones. Es que no puedo tener dos casas. Es pues, 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 que a lo mejor mil euros al mes no daba para eso. O sea que lo que entendemos por pasarlo mal en Occidente, salvo unos pocos casos de los que evidentemente no hago, no hago broma, eso no es pasarlo mal. La inmensa mayoría de la gente en el mundo, y sobre todo la gente que vive en zonas duras, no saben si van a comer mañana. No saben si a la vuelta su familia va a estar viva o la habrán frito a tiros. No saben si mañana su ganado va a tener, va a tener agua. O sea, no saben si mañana simplemente su mundo se va a terminar. Aquí no pensamos que se vaya a terminar nada. Tú sabes que mañana vas a tener comida, que mañana. Pues poco más o menos va a ser todo. Lo único que cambiará un poco, es decir, mañana, pues yo qué sé, pues a ver, no sé, pues a ver qué tonterías se me ocurre. Pues, pues, las tonterías que se nos ocurren a todos todos los días, pues a lo mejor la de mañana pues no la tengo prevista. Pero no cambia mucho. En el mundo real sí que cambia. Por eso lo siento, reivindico. Y cuando digo reivindico me refiero a que me gustaría que alguien de menos de 20 años porque creo que ya a partir de los 20 el pescado está vendido que alguien de menos de 20 años lo oyera y le pudiera llamar la atención y mis niñas no porque no, no han venido porque estaban una tenía francés y otra tenía no sé qué todo cosas del cole que son importantísimas y no, no han podido venir. Pero también son cuando digo reivindicar me refiero que son cosas que quiero decirles a ellas. Y es Señores, no sigamos con, la, con el espejismo de que estamos solos y de que todo es cool y fashion alrededor, porque no es así. No, 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 no juguemos a lo que nos incitan, que es a ser insensibles completamente con el sufrimiento de otras personas. Seamos conscientes de que hay otras personas en el mundo. Y muchas, 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 por desgracia, demasiadas, 7.000 millones y contando, son muchas más de las que probablemente debería haber, pero es que las hay. Y las hay. Y por favor, no caigamos en el, en el, en el esperpento de, de ser insensibles al problema ajeno. Ah, ese es tu problema, no es mi problema, obviamente. Pero precisamente, y bueno, yo tengo la, la inmensa fortuna compartida con algunos de los presentes de dedicarme a una profesión que básicamente gira en torno a sensibilizarte con los problemas de otra persona. La medicina y la cirugía es medicina. Bien, lo de vale, hacer cirugías eh, súper aparatosas y super eh, llamativas, vale, todo eso es fenomenal, sí, hay que hacerlas, pero la esencia de la medicina es otra. La esencia de la medicina, por eso la medicina es especialmente, es especialmente bonita, es porque trata de ser consciente y ser capaz de entender un problema de otro tío al que no conoces y al que el cuerpo te está pidiendo decir que me está contando este tío, que se vaya de aquí, que me deje en paz. Al revés, un tío te viene con un problema y tú tienes que ser capaz de sensibilizarte con ese problema. Y si tu profesión tienes la bendita fortuna de que tiene relación con la solución de problemas de salud, involúcrate en eso. Para eso hace falta cultura de trabajo, para eso hace falta excelencia profesional. Pero para eso hace falta también no ignorar, no ignorar que la única diferencia entre que un tío, un tío que está jodido como una mona y yo que en este momento estoy velo esplendente, es el azar. Es el azar, yo en este momento podría tener un cáncer de pulmón metastásico y estar en un hospital. Pues bueno, eh, prácticamente en tiempo de descuento. Gente de mi edad está y yo no recuerdo haber hecho, bueno, cáncer de pulmón, fumadores y tal. Bueno, enfermedades de las que no den por hacer cosas que uno puede hacer o dejar de hacer. Nadie hacemos nada por el hecho de estar velos, esplendentes, sanos y ser relativamente ricos. No, no es un, no es un pago a un mérito. No, es una cosa, es puro random, es, es aleatorio. Te toca, te toca. Has nacido aquí, qué suerte más grande. Naces en el último rincón del mundo, en una zona pobre, violenta y conflictiva. Pues si yo estuviera allí agradecería que alguien saciado, occidental, en algún momento dejara de ver la televisión, dejara de mirarse el infraumbílico y dijera, hostia, pues qué tal si pensamos que ese tío es exactamente igual que yo y que lo único que nos separa es una casualidad que en este caso ha ido a mi favor y en su contra, pero que la próxima podría perfectamente ir cambiada. ¿Y qué tal si hago algo al respecto? Lo que cada uno haga depende de... Bueno, de la profesión que tenga y afortunadamente de los medios que tenga. Pero no por ello caigamos en lo de, ay, no, 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 es que los políticos deberían hacer. No, los políticos no hacen nada, con perdón, me refiero. Sí, hacen cosas, hacen cosas, pero, pero si empezamos a pensar, no, es que eso los políticos deberían de, ¿cuán largo me lo fiáis? O sea, eso es otro brindis al sol. Eso es decir, déjeme en paz y vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de algo fasión porque ese tema es incómodo. No. No, 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 es que claro, si yo fuera multimillonario, entonces yo dedicaría mentira. Mentira. Mentira, cochina. Uno dice, no, 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 si a mí me tocara la lotería, yo, yo regalaría. Dices, vale, haz la prueba, que le toque la lotería. Que te toque la lotería. ¿Qué es lo que regala? No, 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 no. No, no, le hace un regalo de 5 euros más o menos, y, y, y de los de los chinos, para que parezca que es de 10, pero realmente es de 5 euros, de los que se rompen conforme vas abriendo el, el, el envoltorio. Y dice, no, 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 yo cuando realmente haré regalos y, y, y me ocuparé y ayudaré a la gente, será cuando me toque la siguiente vez. Porque en este momento el trillón de euros que me ha tocado no, no es suficiente, es que es. Yo me refería a los ricos de más de un trillón de euros. ¿Por qué? Pues porque yo ya estoy en el rico de un trillón. Con lo cual, hombre, si empezamos a pasar la pelota al resto, pues sí, bien, como, como truco, está bien. Pero no pensemos que eso, es, que eso es cierto. Eso no es más que un truco de cobarde. No es más que un truco de cobarde. ¿Qué pasa? ¿Que nadie vamos a cambiar el mundo? Sin duda, el mundo no tiene cambio, no tiene arreglo. La especie humana no tiene arreglo posible. Me encantaría ser más optimista, pero es que no lo tiene. El ser humano es un mono mentiroso, ladrón, cabrón, bebe, vago. Todo eso junto, luego más o menos afeitados y vestidos y, y perfumados, pues da, más o menos el ser humano da el pego y a ratitos. Muy poquita gente hace cosas dignas, pero lo que es el grueso del, del ser humano, hostia, es, es, es un mono muy peligroso y eso no tiene arreglo. Pero veo mejor opción, veo mejor opción la otra, veo mejor opción el es decir, bueno, sensibilízate, no puedes cambiar el mundo, sin duda, pero es que eso es un buen escondite, como no puedo cambiar el mundo, pues claro, nos han jodido. Claro, como no puedo llegar a ser Rafa Nadal, no cojo una raqueta, no, oiga, no. No, oiga, no, pues no hay gente que coge una raqueta y sabe que jamás ganará un torneo. O sea que esa, esa excusa no me vale. Reivindico que hay que dejarse de, de excusas. Hay que dejarse de excusas en ese sentido también. Y que eso, además, quien incida en esa vía, se dará cuenta que al final, a mí, bueno, es que está mi madre y no voy a volver a meterme con la Santa Madre Iglesia Católica. Le debo un respeto, mi madre es mayor y no me voy a meter con, con las religiones y con el clero. Porque el clero sí te dice que vas a tener un premio y tal, fenomenal para el que se lo crea, yo no. Pero el premio real de incidir en esa vía, y sí que lo hay, es que, y sí que tiene premio, es que descubres un placer que no conocías, y lo siento, pero todos los publicistas y todos los creativos, y si en algo se paga pasta en el mundo, es por las ideas por las cuales alguien es capaz. De, de inventar un placer nuevo, porque sabes que la gente va a pagar trillones por eso. Un tío que se invente un placer nuevo sabe que se va a hacer rico. Pues es que esa vía tiene un placer muy bueno, muy grande. No creo que nunca nadie se haga rico con ello, porque es un placer que, a diferencia de los, de los placeres básicos, los placeres básicos de serie de las personas son tres: comer, dormir y sexo. Esos son de serie y esos, pues tampoco hace falta mucho entrenamiento y mucha. Mucha, mucha elaboración para disfrutarlos. Eso lo disfrutan las personas y todos los animales y algunas plantas. Sin embargo, hay placeres que son placeres sublimes, que sí que hay que entrenarlos. La música, la ópera. Eso es un placer que hay que entrenarlo. Y cuando lo entrenas y lo conoces, es sublime. Puede ser incluso, iba a decir, mejor que los otros, comparable. ¿Eh? Porque eso de que el chocolate es sustituto del sexo, como dice una amiga mía, no, 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 no. Las dos cosas. Por eso, pero que puede llegar a ser... ¡Hombre, gracias! Llevo dos horas aquí haciendo lo que puedo, <laughs> intentando no quedar demasiado en ridículo. Pero es verdad, es un placer el golf para el que le guste. Hay placeres que requieren un, un, un entrenamiento para descubrirlo. Y el placer de regalar es un placer sublime. Lo que pasa es que es algo que da tanto miedo a la gente, o sea, hay una especie de miedo... Hay miedo a las serpientes, a las arañas, miedo a regalar, claro, o sea, ¿cómo le vas a dar un euro a una persona? ¡Hostia, que es mío! ¡Ya, pero es que es un euro! La gente da todo menos su dinero. Sí, no, 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 yo, yo a mí me encantaría colaborar, yo voy y doy muchos abrazos y ayudo. No, no, vale, ponga usted un euro. No, 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 no. Oiga, pero si le estoy pidiendo un euro, no, 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 no. La gente te da su apoyo, su, su, sus abrazos, un poco de su tiempo, probablemente en el que no sabe qué hacer. Pero como le pidas un euro a alguien, vamos, imposible. Pues reivindico el placer de regalar, el placer de compartir. Las cosas compartidas, algunas muy obvias, son mucho mejores que sin compartir. Pero es que el placer sublime de encontrarte un tío, mirarlo y decirle, chaval, no sabes quién soy, yo no sé quién eres, somos de raza distinta, hablas un idioma completamente distinto. Mi background, mi, mi sustrato cultural no tiene nada que ver con el tuyo. Tú no tienes dónde caerte muerto, y yo, hombre, muerto, pues a lo mejor sí que tendría dónde caerme. Te podría despreciar perfectamente, podría escupirte, y tú incluso lo entenderías, porque sería lo lógico. Y sin embargo, te voy a hacer un regalo que probablemente tú ni siquiera vas a entender por qué lo hago. Pero es como aquello. No sé si era un chiste o un dicho. Un, se... un... un señor que deja pasar a una señorita, de... primero una señorita reivindicativa, le dice: ¿No me estará usted dejando pasar porque soy una señorita? Y dice: No, le dejo pasar porque soy un caballero. Pues esto es igual. Esto es igual. Cuando descubres el placer intrínseco que hay en compartir y en hacer regalos, y la medicina es única para eso, es única para hacer regalos de un calibre que no permite ninguna otra profesión, lo siento por los que no son de la... Como veo distintos colores, claro, amarillo sí que es medicina, los otros, rojo era derecho, y los otros ya me han pillado, ya me han pillado. Pero es verdad, la medicina es única para eso. Cuando descubres ese placer te das cuenta de que sí que hay premio, de que sí que hay premio, de que sí que merece la pena. Y como decía, eso es honesto ahora, era honesto hace 100 años. Y dentro de 100 años, si la farsa esta sigue, seguirá siendo honesto. Y una vez más, muchas gracias por, por el honor. Honorable consellera, excelentísimo vicepresidente primero del Corts Valencianes, honorable presidente de la Academia de la Llengua Valenciana, ilustrísimes autoritats académiques y autonòmiques, doctor Cavadas, doctor Simón, claustro de profesores, señoras y señores. En primer lugar, mi agradecimiento... Al equipo directivo de este magnífico Hospital de la Fe, por haber tenido la amabilidad de acogernos para la celebración de este importante acto, como es el del doctor honoris causa, uno de los actos más importantes de la vida académica de cualquier universidad. También quiero agradecer a las autoridades, especialmente a la consellera, y al resto de las personas que han tenido a bien desplazarse esta tarde hasta aquí para estar con nosotros en la investidura del doctor Cavadas. ¿Por qué hemos elegido este lugar para la celebración del acto? La BIU, la Universidad Internacional Valenciana, es una universidad presencial tecnológica, lo cual significa que no tiene una sede determinada. Puede estar en cualquier parte del mundo. Como he dicho más de una vez, las primeras universidades servían para congregar alrededor de los profesores en la propia lengua a los estudiantes. Hoy podemos, a través de los medios tecnológicos, llevar el conocimiento desde cualquier lugar del mundo a cualquier otra parte del mundo. Y la VIU fue concebida así desde el primer momento como una red de conocimiento que sirviera para que la ciencia pudiese llegar a cualquier lugar. Que la excelencia académica, como decía el doctor Cavadas, y el trabajo pueda llegar a cualquier lugar. Mi felicitación al doctor Cavadas y la bienvenida al claustro de profesores. Me ha alegrado mucho verle feliz en su discurso. Para nosotros es una gran satisfacción y un honor contar con su presencia en el claustro de profesores. Creo que de todos los profesionales de la medicina que tenemos en la Comunidad Valenciana y en España, sin duda, como usted, doctor Cavadas, quizá pocos pueden tener el merecimiento de poseer, poder ser doctor honoris causa, y yo creo que con el acto de hoy hemos hecho justicia a esa condición. También quiero felicitar al doctor Simón por su magnífica audacia, en la que ha puesto de manifiesto de forma muy fehaciente cuáles son los múltiples méritos tanto profesionales como académicos y especialmente humanos que el doctor Cavadas posee. Evidentemente ya conocíamos muchos de la trayectoria del doctor Cavadas, pero hoy hemos tenido la oportunidad, gracias a su discurso y a su lección, de haber conocido un poco más de su personalidad. Creo que ha dicho cosas muy importantes que en parte de alguna manera van a formar parte ya de lo que es el acervo intelectual y académico de la propia Universidad Internacional Valenciana. Compartimos firmemente, lo mismo creo que muchas de las personas que tenemos aquí, esa cultura del trabajo y del esfuerzo, de que nada se regala, sino que todo se tiene que ganar. Yo incluso diría algo más. Si en la comunidad valenciana y en España tuviéramos más personas como el doctor Cavadas, quizá a lo mejor no nos encontraríamos en la situación en la que nos encontramos. Creo que esa cultura del esfuerzo, de pensar que cada uno de nosotros tenemos que ser capaces de hacer todo aquello que seamos capaces para que los demás vivan mejor, es el espíritu que tiene que impregnar a cualquier profesional y ese indiscutiblemente también, de alguna manera, es el espíritu del equipo directivo de la Universidad Internacional Valenciana. Creo que hoy el doctor Cavadas ha dado una gran lección. Creo que ha dado una lección con su trayectoria personal, pero hoy, con sus palabras, ha venido a refrendarla. Todos sabíamos que era así, pero hoy hemos tenido además la oportunidad de escucharlo en primera persona. De nuevo, felicidades. Aprovecho la ocasión, y se lo dije el día que tuvo él la amabilidad de recibirme para que yo le transmitiera el interés de la Universidad Internacional Valenciana y de su equipo de rectoral de nombrarle doctor en honoris causa. Aprovecho la oportunidad para reiterarle el ofrecimiento de que la Universidad Internacional Valenciana y la Fundación Cavadas puedan llegar a un acuerdo por el cual los estudiantes del tercer mundo y, en especial, africanos puedan tener la oportunidad, gracias a la plataforma tecnológica de la VIU, de recibir gratuitamente y dentro de esa labor humanitaria que realiza la Fundación Cavada los estudios que se producen dentro de nuestra universidad. Nosotros por otra parte también y ya se lo dije, estaríamos encantados de tenerle en nuestro claustro de profesores para que en lo que él tenga bien parte de su actividad pueda ser impartida a través de la propia Universidad Internacional Valenciana. Porque como es evidente y estamos aquí en un hospital que lo pone de manifiesto, la medicina es muy importante para la Generalitat Valenciana. La medicina es uno de los pilares fundamentales del estado del bienestar. Y como muy bien ha señalado el doctor Cavadas, es una de las oportunidades que tienen los profesionales, una de las pocas oportunidades reales en las que los profesionales tienen la oportunidad de transmitir al mismo tiempo que su técnica y su profesión su humanidad. Por eso es una profesión tan especial y en donde se requiere también una especial vocación. Indudablemente el doctor Cavadas tiene esa vocación. Vocación sanitaria, vocación médica y vocación humanitaria. Ya he dicho algo del modelo de la View. La View es una plataforma tecnológica que trata de poner en conocimiento a personas que se pueden encontrar en lugares muy diversos del planeta. Pero, por otra parte, la View trata de ser fundamentalmente un lugar de encuentro. La View es una plataforma, es una universidad donde todos tienen cabida. Es una universidad donde se pueden encontrar el sector privado la Administración Pública y también las universidades públicas. Creo que es ese lugar donde todos podemos colaborar para que con herramientas flexibles podamos hacer que la comunidad valenciana cada vez sea más conocida a través de las redes del conocimiento y a través, sobre todo, del conocimiento que se genera en la propia comunidad. Yo creo que con este acto y con la retransmisión que se está haciendo a través de la plataforma en tiempo real en este momento a diversos lugares del mundo de este mismo acto del doctor honoris causa, estamos poniendo de manifiesto a través de la VIU, con un coste muy poco importante, muy poco importante en comparación con cualquier otro tipo de actividad, que en la comunidad valenciana hay excelencia científica y para eso tiene que servir la VIU, para que todas las universidades del sistema valenciano tanto con aportación pública como con privada, puedan transmitir al mundo todo el trabajo que se ha estado haciendo durante muchos años en esta tierra y que creo que se puede compartir con el resto del mundo. Muchas gracias. De nuevo, mi felicitación tanto al profesor Simón como al profesor Cavadas y gracias. Tiene la palabra la honorable Consellera de Educación, doña María José Catalá. Rector Magnífico de la Universidad Internacional Valenciana, señor vicerrector Primero de la Universidad Internacional Valenciana, excelente señor Vicepresidente Primero de los Valencianes, señora Secretaria General, doctor Cavadas y miembros de la Fundación Pedro Cavadas, excelentísimas e ilustrísimas autoridades autonómicas, académicas y locales. Buenas señoras y señores, buenas tardes a todos. Quisiera comenzar mi intervención agradeciendo la invitación que nos realiza eh, la VIU al Gobierno Valenciano a este solemne acto de investidura del doctor Cavadas como doctor honoris causa de esta universidad. Los actos de investidura son eventos de la vida universitaria, de los más importantes y de los más señalados. Pero en esta ocasión la persona que es, ha sido reconocida con estos honores, va más allá de la lógica normal de los currículos y de las trayectorias profesionales. El doctor Cavadas no está aquí hoy solo entre todos nosotros por sus méritos profesionales, también. Está aquí también porque su ejemplo y testimonio representan un toque de atención a un mundo, a nuestras conciencias, para acercarnos a algo que nos rija por criterios de humanidad. Y de justicia. Por tanto, con su nombramiento se reconocen los méritos que ha logrado en el ámbito de la medicina y de la cirugía plástica, reparadora y reconstructiva. Sin embargo, su verdadero mérito está también en cómo ha proyectado y aplicado esos conocimientos. Su doctora enis causa rebasa el campo de la medicina. Tanto es así que si hoy está entre nosotros, no es por una circunstancia médica, sino vital, ética y también moral. En el frontispicio de la Fundación encontramos el verdadero sentido de su presencia hoy aquí, ayudar a aquellos que no pueden elegir y a la vez devolver aquello que nos ha sido dado. Desde que supe que tenía que intervenir en este acto, me ha venido constantemente a la memoria un libro que escribió Stefan Zig, Castelio contra Calvino, Conciencia contra Violencia, que define el sentido último de lo conseguido, hecho y realizado por el doctor Cavadas. La historia no tiene tiempo para hacer justicia. Enumera, como los fríos cronistas, solo los éxitos. Rara vez, en cambio, los mide con criterios morales. Solo se fija en los vencedores, dejando a los vencidos en la sombra. Sin el menor escrúpulo, estos soldados desconocidos son enterrados en la fosa común del olvido. Y por eso es necesario recordar una y otra vez al mundo, lo sigue que quienes construyen sus dominios sobre las tumbas y la existencia destrozada de millones de seres no son los verdaderos héroes, sino aquellos otros que sin recurrir a la fuerza sucumbieron frente al poder. El doctor Cavadas es la voz de los sin voz, es la voz de aquellos que transitan sin esperanza y sin destino fijo por las cunetas polvorientas de la vida, es la voz de aquellos que se han hecho invisibles, de aquellos que en el día a día de nuestra cotidianidad hace que no reparemos ni un solo minuto de nuestra existencia en ellos. Una atención que va más allá de nuestro mundo, ya que traspasa fronteras para atender a aquellos héroes que están acallados por el silencio que denunciaba Zweit. Doctor Cavadas inició lo que hoy conocemos como una ola de cirugía reconstructiva en África. De ahí que haya sido tildado como el hombre de las misiones imposibles o el hombre de las manos de oro. Entre los méritos más destacados acumula el honor de ser el primero en llevar a cabo el primer trasplante de cara en España, el primer cirujano que trasplantó dos manos y que convirtió un brazo derecho en izquierdo. En marzo de 2007 consigue reimplantar una mano a un bebé de dos años o en julio de 2011 realizó el primer trasplante simultáneo y bilateral de piernas a nivel mundial. El doctor Cavadas y todo su equipo, que hace posible su fundación, han realizado más de 1.800 intervenciones de cirugía reconstructiva. Aquí tenemos, pues, un modelo a seguir de lo que significa el desprendimiento, sin ni siquiera nunca esperar nada a cambio. Simplemente la búsqueda del bien. Creo que el lector Cavadas demuestra con su vida aquello que se dice al final del juramento hipocrático: Si observo con fidelidad este juramento, sea me concedido gozar felizmente mi vida y mi profesión. Aquí está la enseñanza de, del doctor Cavadas, su profesión está en hacer feliz a la gente, dibujarles una sonrisa, plantearles una oportunidad para que no sean olvidados, para que no sean algo más que una sombra. Quisiera acabar con toda una lección de vida, no con mis palabras sino con las suyas. En un documental estuvo hablando acerca de la acción y de la situación de Jalí. una adolescente africana y de las demás intervenciones que se hace en el continente. Así apuntaba, creo que es necesario, si tienes la bendita fortuna de poder aliviar el sufrimiento de la gente, tienes precisamente el oficio de poder curar a las personas, es necesario devolver un poco de lo que te da la vida a gente que no puede elegir. No solo es digno, además es necesario. Que la alteridad, nuestra donación a los demás, no se convierta en un pasatiempo, sino en una necesidad más vital. Y humana este es el legado y la enseñanza a la que nos invita el doctor Cavadas por lo tanto enhorabuena por el día de hoy feliz para él enhorabuena también a la viu por este reconocimiento tan sincero y tan justo Enhorabuena a todos los que están aquí y entre ustedes me encuentro yo también por toda una lección de vida por todo un parlamento que nos hace mucha falta en este momento y también como no Démonos la enhorabuena a todos los que estamos aquí por formar parte de la mejor tierra del mundo, de la comunidad valenciana. Y con ello les pido que, como son parte de mi familia, valencianos como yo, hagamos siempre que podamos gala de la profesionalidad, de la excelencia y del trabajo, si me permite, doctor Caradas, bien hecho, de los miles de valencianos y valencianas durante toda nuestra historia. Sintámonos orgullosos de nuestra tierra y elevémosla a lo más alto, porque ella nos lo ha dado todo y a ella les debemos la historia de nuestra vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, consellera, por tus brillantes palabras. Y ahora pongámonos todos en pie. Se levanta la sesión.